Así es, nos vamos ahora en vivo con Aarón Rodríguez, que se encuentra en Piura. Adelante, Aarón. Buenos días, Magali. Me encuentro aquí en el hospital de campaña del ejército peruano que se ha instalado en la zona de Los Polvorines, aquí en Piura. Esto desde el lunes se encuentran atendiendo a 250 pacientes o vecinos por día. Son cuatro carpas en las que hay triaje, hay diferentes especialidades, incluso hay vehículos militares que sirven como centros quirúrgicos, como centros de rayos X, como despistaje, laboratorio, y está abierto al público de todo Piura, no solamente gente en Los Polvorines son los que vienen a atenderse aquí, sino también gente de diferentes lados de la ciudad, ya que estamos en emergencia médica también aquí en Piura. Hay un aumento muy grande de zancudos desde que se iniciaron las inundaciones aquí en Piura. Por eso es que mucha gente se encuentra afectada. Señora, ¿cómo está? ¿Usted de dónde viene? Nosotros venimos del caserío de Coscomba. Están haciendo cola ahorita para la detención. La detención empieza a las 8, Magali, te recuerdo. ¿Ahí tienen problemas ustedes de salud, de salubridad, ahí con los mosquitos, con los zancudos? Sí, con el zancudo. Se nos ha inundado las casas. Ahorita no tenemos ayuda de nadie. Es porque no han ido ni a inspeccionar. Y hemos mandado mensajes, pero no hay apoyo. Señora, usted vino con sus hijitos. Está mal su hijita, tengo entendido, ¿no? Sí, mi niña tiene dolor de oído y no sé por qué, por eso la venía a hacer atender. ¿No puede llevarla al hospital? ¿Hay problemas en el hospital regional? Ahorita hay mucho paciente en los hospitales y se le molestando. ¿Usted no puede, si es que quiere ir, no la atienden? Entonces. No, en ese momento no, yo necesito hacerla atender. Sí. Así es, Magali, quiero informarte si la cámara de Cristian Luque nos ayuda a panear. Donde ves el humo al fondo, ha empezado la fumigación aquí en la zona de Los Polvorines, que es una de las zonas más afectadas, repetimos, por el aumento, el incremento desproporcionado de los zancudos. Felizmente ya están empezando las labores de fumigación. Muchísimas gracias, Aarón, por tu informe. Celebro que el ejército peruano haya puesto sus tiendas de campaña con atención médica para los pobladores de Piura. Yo creo que ahora invocamos también, ya que habíamos invocado la ayuda de la Marina para que lleve uno de sus buques hospitales, pero tenemos también el ejército que cuenta con estos hospitales de campaña que bien podrían ayudarnos en atender a la población que se encuentra desprotegida en cuanto a salud en la región de Huarmey. Nos vamos ahora, gracias Aarón, nos vamos ahora con Ricardo Reina, que se encuentra en el grupo aéreo número 8, porque siguen las